Egun guzti eta mila esker prentsaurrekora etortzeagatik. Bueno, gaurko deialdia Gipuzkoa klimaren alde jardunaldiak aurkezteko da. Eta jardunaldi hauek Naturklima Fundazioak eta Aldundiko Ingurumen Departamentua bitartez egiten den jardunaldiak dira. Orduan, azpimarratu nahi dut, bi saio izango direla, 23an hasi eta 24an bukatu, bi saio desberdin eta gero xehetasunak Itziar Izagirrek emango ditu, Naturklimaren zuzendari nagusiak. Nirekin baita ere, Monika Pedrira, ingurumen departamentuko zuzendaria. Nun kokatzen da edo nola kokatzen dira jardunaldi hauek? Ba, Gipuzkoa Klima 2050 estrategiaren baitan. Eta alde hortatik, azpimarratu nahi nuen, klimaren fenomenoa eta ekonomian duen inpaktua aztertuko dugula bi jardunaldietan. Lehenengoa, jendea orokorrean edo biztanlearen orokorrean parte hartuko du, eta bigarrengo saioan enpresa munduari bidetutako saioa izango da. Azpimarratu nahi dut, etorriko diren zientzialariak, meteorologoak eta ekonomia munduko adituak punta-puntakoak direla. Hemen Jesús Linares, Jesús Balairón, Jacob Petrus, denok ezagutzen ditugunak, eta baita ere enpresa munduko jendea, bai Kutxabank eta baita ere hemengo enpresak edo hemengo industriak egiten dituzten lanak aztertuko dira. Bereziki, hiru enpresa izango ditugu aztergai, eta izango dira Ternua, Bakarrik Schaffer izan, bestela Ternua eta etorko ziren, ez? Bueno, Schaffer grupoko enpresak izango dira aztergai kasu honetan. Bueno, quería comentar que vamos a organizar una jornada el día 23 y 24 con motivo de que el día 24 es el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático y la Fundación Naturklima y la Dirección de Medio Ambiente organizan esta jornada con el objetivo de, en primer lugar, dar a conocer la situación y los escenarios de futuro, ¿no? que nos implica el tema del y el problema de la lucha contra el cambio climático. Y por otro lado, tendremos una segunda sesión en la que abordaremos el mundo de la empresa y sus implicaciones, ¿no? Desde un punto de vista económico. Hay que recordar que la lucha contra el cambio climático también nos da una oportunidad en el mundo económico. Y esa oportunidad es verdaderamente el poder duplicar nuestra importancia en el PIB y también en la generación de empleo. Sabéis que el objetivo, mirando hacia el año 2030, es duplicar el empleo, pasar a 10.000 empleos y también que la facturación del sector supere los 1.000 millones. Por tanto, creo que es una gran oportunidad para que tanto el público en general como el público especializado del mundo de la economía se pueda acercar a una problemática y analizar los escenarios de futuro. Yo lo voy a dejar aquí, le voy a pasar la palabra a Itziar Izagirre para que entre en detalle de cómo van a ser las jornadas y en qué van a consistir las dos sesiones. Itziar, zure hitza. ¿Orain bai? Vale, perdonad. Decía que en el objetivo de apoyar al desarrollo y al cumplimiento de la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático de Gipuzkoa Klima 2050, somos conscientes que hay que implicar al final al conjunto de la sociedad, bien a las instituciones públicas, a la ciudadanía, sector privado, de forma conjunta, si realmente queremos avanzar como territorio descarbonizado para 2050 y contribuir al mantenimiento de la temperatura global al 1,5 grados, como establece el Acuerdo de París. Para eso hemos planteado unas jornadas divididas en dos sesiones, una abierta al público general, destinada un poco a aclarar las claves del cambio climático,
para que a través de la intervención de, como decía José Ignacio, de ponentes de relevante prestigio y trayectoria, pues avancemos un poco en cuál es el contexto global del cambio climático en este momento, de la mano de Jesús Martínez Linares. Luis Balairón nos pondrá un poco el contexto de los escenarios y tendencias, impactos y demás que se van dando en la península ibérica y en concreto en el norte. Y Jacob Petrus, bueno, desgranará un poco con la experiencia y la trayectoria que le caracterizan, pues cuáles son las claves de comunicar a la ciudadanía todos estos aspectos. Porque precisamente si lo que queremos es avanzar en la transición ecológica, esto va a requerir de fuertes cambios y la sociedad en su conjunto pues necesita entender bien qué es lo que se precisa. En cuanto a la jornada del día 24, lo cierto es que está más orientado a la empresa y a posicionar de alguna forma las necesidades que se van a ir dando en ese proceso de descarbonización y de avance en materia de economía circular. Es importante entender que hay que adaptarse a las nuevas circunstancias para avanzar hacia procesos de producción más limpios y sostenibles. Y una idea que nos importaba mucho trasladar es que hoy en día, aquel que no sea medioambientalmente sostenible difícilmente será rentable en el corto y en el medio plazo. El cambio climático ya es reconocido como un factor de seguridad y de rentabilidad a la hora de plantear inversiones, así como un estímulo empresarial hacia modelos de negocio más bajos en carbono, con lo cual creemos que iniciativas de este tipo, jornadas de este tipo, deben de dar las claves, las señales al mercado y a las empresas guipuzcoanas para que entre todos pues vayamos avanzando en esta senda. Este día contaremos con Jesús Martínez Linares, una vez más, que nos dé el contexto y Balairón lo mismo nos hable del escenario en España. Estaremos con María Garayo de Argo Capital Partners, que explicará su experiencia como gestora de fondos de inversión especializados en financiar proyectos sostenibles. De Cuchabank tendremos a Iker Arteaga-Beitia, que explicará un poco el posicionamiento del sector financiero ante los nuevos riesgos derivados del cambio climático y cuáles son las tendencias. Y finalmente contaremos con una buena práctica de la mano de Endica Rodríguez de Schaeffer Iberia. Y a través de la jornada esperamos transmitir un mensaje al menos inicial para avanzar en los objetivos que planteábamos. No sé si tenéis alguna duda o alguna cosa que preguntar. Eso es. Es al público en general, con claves más generalistas, pues diríamos mensajes más orientados a la ciudadanía en general, de poner en contexto cuál es el estado hoy en día del cambio climático, acercándolo al territorio, y al día siguiente pues está más orientado a la empresa. Sí, por añadir algo. Bueno, se contextualiza esta jornada, como tú bien decías ahora, en una parte que es cara al público en general. La verdad es que son tres ponentes de primerísimo nivel, ¿no? Hombre, Luis Balairón es el más conocido en nuestro ámbito porque ha colaborado con nosotros en Gipuzkoa Natural Día unas cuantas veces. Jesús Linares es un referente a nivel internacional. Ambos han trabajado con el IPCC de la ONU, ambos son catedráticos de física, en fin, son primeros espadas, ¿no?, en este ámbito, que tiene una trayectoria enorme. Y Jacob Petrus, pues todos le vemos todas las tardes prácticamente, ¿no? En Aquí la Tierra en Televisión Española. Entonces, desde el punto de vista de la divulgación, el conocimiento y tal, pues la primera jornada pues tiene todos los ingredientes para ser una jornada de atractiva, entendemos, y por tanto queremos que el público en general se acerque a esta iniciativa, ¿no? Por eso se hace también a las 7 de la tarde, donde todo el mundo puede acceder. La segunda jornada es más de conocimiento y trabajo, como bien decía Itziar, en el que las buenas prácticas pues también las vamos a tener en cuenta, y luego entidades financieras
y que están trabajando en este ámbito, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los fondos de inversión, la banca tradicional, etcétera, que ahí está habiendo un cambio de paradigma importante, ¿no? Estamos viendo cada día más el cómo pues, el mundo económico está teniendo esa variable medioambiental, no solamente desde el punto de vista de las financiaciones a largo, sino que también es un parámetro a tener en cuenta en las decisiones de inversión, ¿no? Hoy en día, algo que no sea sostenible medioambientalmente difícilmente va a tener una inversión a largo plazo, que es un poco el mensaje que nosotros sí lo queríamos transmitir. Y aquí, pues bueno, pues analizarlo en profundidad, ¿no? Y, por tanto, pues creemos que ese cambio de paradigma es importante. Y luego el territorio, que alguna vez, o algunos que estáis aquí ya me habéis escuchado muchas veces, en el territorio tenemos buenas prácticas muy exportables, ¿no? El mundo del textil, el mundo del plástico, en este caso va a ser un ámbito mucho más industrial, pero efectivamente tenemos una industria puntera en este ámbito y una empresa, Rodesa en este caso, cosa del grupo que por eso me liado antes, Schaeffler Ribery, pero bueno, es Rodesa para todos conocidos, ¿no? La empresa de Elgoibar y Rodesa. Y en ese sentido pues tenemos, pues hay una buena práctica que vamos a poder conocer de primera mano, donde lo que no se hace respetuoso con el medio ambiente y sin emisiones se compensa en su totalidad. Es una de las empresas en el territorio que compensa en su totalidad las emisiones. Por tanto, vamos a poder conocer de primera mano. Y no me voy a extender mucho más, si tenéis alguna pregunta concreta. Pero aquí, sobre todo, animar a todo el mundo a que se acerque a estas jornadas y participe en las mismas, ¿no? Creo que es importante que aprovechemos esta oportunidad. Y felicitar a Naturclima, a la Fundación y a la Dirección de Medio Ambiente. Sí, dime, perdona. Sí, sí, precisa inscripción previa. Sí. Más que nada porque el aforo es limitado y pues para no hacer venir. Ya lo hemos dicho, se hace en el Aquarium, sí. Entonces el aforo del Aquarium creo que está en torno a 200 personas. 150, por ahí, 200. Entonces, bueno, pues ese es el aforo. Hasta completar aforo, evidentemente, entrada libre. Muy bien. Pues si no hay más preguntas. Familias, ¿qué?